Bukele presents himself as this fresh, millennial, disruptive voice that's bringing the country into the future. Is that actually true? Es marketing. Eso es creación de percepción. O es un adicto a lo que tenga que ver con aquellos grandes, no te diría pensadores, sino que aquellos grandes manipuladores de la historia, ¿verdad? Al estilo Goebbels, del nazismo. O sea, para él son sus mayores referentes. Early in his term, Bukele sent the army to occupy Congress to demand that they fund his security policy. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos. But he didn't change much in terms of actual policy. What he changed was the media operation, with official Twitter accounts posting slick videos promoting the police. And Bukele started making a big announcement whenever a whole day went by without a murder. But there are actually a lot of disaffected police officers in the country who believe that the truth isn't being told. And we found one of them who's willing to speak to us anonymously about what's really happening. Has there ever been a day without a murder where there, in fact, were murders? Lo que hacen es de que las ponen en las estadísticas del siguiente día. Hay cosas que se ocultan, que solo nosotros sabemos. Y ¿cómo qué? Homicidios, extorsiones. Cuando uno ve las estadísticas que arrojan ellos, no concuerdan con lo que nosotros hacemos, el trabajo policial. Hay lugares, colonias en los territorios que son dominadas por las pandillas. Hay directrices de que no lleguemos a esos lugares a confrontar con ellos, para que no hayan homicidios, no hayan intercambio de disparos y para bajar los índices. Y ahora la cuestión de los desaparecidos, para que esos ni se saben las denuncias. A murder is only a murder if there's a body. But if a gang hides a body in a mass grave, it doesn't count. A diario, en ciertos lugares, están desapareciendo 4 personas en un lugar. Y cuando ve los registros uno, ya no aparecen. O sea, siempre se trata la manera de manejar debajo del telón las cosas.